luego de que el presidente de la República y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, la semana pasada señalaron en conferencia de prensa que se percibía un cambio en la tendencia de incidencias de homicidios dolosos en el país, el sábado, desafortunadamente, otra vez se recrudeció la violencia. Al menos 26 personas murieron por armas de fuego en el país. 52 cadáveres fueron hallados en fosas clandestinas en 4 estados. Solo en Morelos hubo 8 casos, 2 de ellos 2 menores de edad. Fallecieron junto a otras 2 personas tras un ataque en un restaurante en el municipio de Cuautla. En Sonora, 6 presuntos delincuentes fueron abatidos por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de ese estado. En Jalisco hubo 5 homicidios. Aquí en la Ciudad de México, 3. En el Estado de México, 2. En Puebla y en Chihuahua, 1 homicidio en cada entidad. Los 52 cadáveres que fueron hallados en fosas clandestinas corresponden a 4 estados. 42 de ellos fueron hallados por colectivos de familiares desaparecidos que realizan búsquedas en Sonora, Sinaloa y Nayarit, mientras que 10 cuerpos más fueron desenterrados en fosas clandestinas en Zapopan, Jalisco. El presidente de la República estuvo este fin de semana en Jolpechen, en Campeche. Ahí dijo que su gobierno mantendrá el diálogo con la CENTE, pero que si no se llega a un acuerdo pronto, emitirá un decreto para abrogar la reforma educativa. El presidente pidió que no se vea a los maestros como menores de edad. Nunca más se les va a perseguir, nunca se les va a humillar. Insistió y argumentó que si se les evaluaba, también se tendría que crear un instituto para evaluar al presidente y a los gobernadores, diputados, senadores y presidentes municipales. El presidente planteó por qué solamente a los maestros. Llamó la atención en este evento en Campeche que el gobernador de ese estado, Alejandro Moreno, volvió a ser abuchado por la multitud o por la gente que asistió al evento sin que la porra que llevó para que lograra contrarrestar los silbidos lo pudieran evitar. Y esta mañana, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente abordó diversos temas. Comenzó por dar a conocer la lista de gasolineras que venden más caro el litro de gasolina, por lo menos lo que lo hicieron la semana pasada. Hizo énfasis en que el precio más elevado se registró en Nayarit, 22 pesos 99 centavos. La razón, la lejanía de las estaciones de servicio. En Tamaulipas se registró el precio más barato, que fue de 14.28. Respecto al tema de los sueldos retenidos a los médicos en la mayoría de los hospitales, el presidente dijo que esto está mal, que es pecado, y que va a revisar la situación respecto al sistema de salud. Declaró también que en 3 años será como el de Dinamarca o Suecia. Se acaba el cuadro básico y la atención, dijo el presidente, será de la cuna hasta la tumba. Anunció también la creación de un instituto que tendrá como objetivo devolver el dinero de lo que se le confisque a los criminales y a los corruptos al pueblo. Principalmente será a centros de salud y a centros educativos. Por supuesto, tendrá que haber una iniciativa de ley. El presidente dijo que se está preparando. Anunció también que se transparentará la nómina del gobierno federal y cada 15 días se va a actualizar este portal que se diseñó para que la población pueda acceder y conocer cuánto ganan todos y cada uno de los servidores públicos en el gobierno. Por último, adelantó que esta semana solo habrá conferencias de prensa hasta el próximo miércoles. Jueves y Viernes Santo se suspenden. El próximo lunes 21 se reanuda la actividad de conferencias de prensa. Será en Veracruz, donde va a sesionar también el Gabinete de Seguridad y se va a llevar a cabo allá la conferencia matutina. Por ineficiencia en su administración y onerosos gastos de operación, la Lotería Nacional no ha logrado generar ganancias en la última década, aunque los mexicanos compran boletos con la esperanza de ganar un premio. La Lotería Nacional es un organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda. Se creó en 1920 con el objetivo de aportarle a la Federación recursos para la asistencia pública a través de la venta de diversos productos. Pero según reportes financieros, en los últimos 10 años, Lotería Nacional, en lugar de dar dinero, acumula pérdidas de 1.155 millones de pesos. Las pérdidas han sido consecutivas, lo cual indica que no solo no ha logrado cumplir su mandato, sino que se ha convertido en una carga para el gobierno. Desde 2016, la Auditoría Superior de la Federación recomendó disolver la Lotería Nacional, pero esta administración anunció recientemente que se encuentra en planes de reformarla. El rescate de la Lotería Nacional podría darse a través de fusionar pronósticos para la asistencia pública y crear nuevos productos. Esto lo dio a conocer Ernesto Prieto Ortega, director general de ambas instituciones. Ernesto Prieto es el ex candidato de Morena a la gubernatura de Guanajuato. Y este fin de semana se estrenó la última temporada de la serie televisiva Game of Thrones. La famosa serie inició el domingo 14 de abril su camino final. Se emitió el primer episodio de la octava y última temporada de esta historia del Trono de Hierro. El esperado evento podría ser visto de dos formas: mediante el canal de cable o a través de la plataforma digital de suscripción de HBO Go, la cual muchos usuarios han decidido usar. Pero fue tal la demanda para ver el estreno de del primer capítulo de la última temporada que los servidores de la plataforma no soportaron la demanda
fue un proceso tardado lograr entrar a la plataforma y los que lo lograron, pues fue solamente en ese momento para poder reproducir el episodio. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Recuerden visitar www.claroydirectomx.com y en todas nuestras redes sociales nos encuentran así, como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.